Atención a la asistencia, chicos. Ávila Villón. ¿No está? Ayala Erazo. Presente. Bajaña Muñoz. ¿No está? Baque Moreira. Bravo Parrales. Presente. Carlos Zavala. Presente. Activar cámara Zavala, ¿sí? Carreño Paredes. Presente. Chiluisa Bonilla. Cobeña Tuárez. Cruz Toabanda. Presente. Listo. A ver, Cruz, activemos cámara. Pareció ver un mensaje tuyo, Cruz, que ya podemos dar prueba, ¿verdad? Sí, profesor. Ya listo, ya vamos a habilitar esas pruebas para que las podamos rendir el día de hoy. Al igual, tengo unos estudiantes también con pruebas pendientes, que las vamos a realizar también el día de hoy. Cruz, ya perfecto. Delgado Rodríguez. ¿No está? Fariño Páez. Freire Reyes. Presente. Guerrero Mejía. Presente. Listo, Guzmán Rodríguez. Presente. Herrera Vite. Presente. Holguín Cruz. Presente. Jiménez López. Presente. Lamilla Rodríguez. López Paladines. Manzano Plúas. Presente. Listo, Manzano, también tenemos una evaluación pendiente, ¿verdad? Que dar. Sí, profesor, del primero y del segundo parcial. Ya listo, ya vamos a realizar aquello. Montes Zavala. Perdón, Méndez. Presente. Listo, Montes. Méndez Villalta. ¿Sí está? ¿No está Méndez? Muñiz Rosado. No está Muñiz. Onofre Morlas. No está. Pacheco Ríos. Presente. Panchana Beltrán. No está. Pérez Santos. Presente. Ramírez Carranza. Presente. Rosado Valencia. Presente. Sanguinés. Presente. Taylor. Tomalá. No está. Vargas Cajape. Presente. Veintimilla Castillo. Verde Soto Barco. Presente. Activar cámara, Verde Soto Vinuesa Tapia. Presente. Listo.
y Zambrano Cedeño. Presente. Los que se acaban de unir a clase y ya pasamos a la asistencia, me indican para ayudarlos, ¿sí? Apellido. Ya, profe, Cobeña. Cobeña. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. A ver, chicos, ahora sí les voy a pedir que activemos cámaras, ya que vamos a empezar con la oración, ¿sí? Cruz, Guerrero, Yayana, Axel, Morlas, Cobeña, Rosado, Carlos, Montes, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esta bonita oración de la mañana. Sí, como sabemos, estamos celebrando el mes de enero, mes de Santa María, Madre de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a encomendarnos en la presencia de ella y de nuestro Padre Celestial para que toda esta jornada del día de hoy y de los días que nos quedan en la semana nos vaya de la manera correcta. Entonces, vamos a empezar todos juntos, chicos. Les voy a pedir su ayuda a cada uno de ustedes, así mismo para realizar esta oración. Entonces vamos a empezar todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. A ver, Víctor, si nos puedes ayudar con el Padre Nuestro el día de hoy. Víctor Verde Soto. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Muchas gracias. Génesis Vargas, si nos puedes ayudar con las intenciones de la oración del día de hoy. ¿Sí? El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que en este nuevo año todas las personas hagamos relucir lo mejor de cada uno para fomentar la justicia, la paz y la solidaridad. Para que Dios ilumine a los científicos y a los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad. Para que Dios bendiga a todos quienes conformamos parte de la unidad educativa UNIL. Y nos bendiga siempre con salud, trabajo y felicidad. Listo, muchas gracias. El día de hoy, chicos, vamos a tratar el tema número 8. Seguimos viendo acerca de las postrimerías. Entonces, cada día se observa un tema diferente, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver acerca sobre el purgatorio y la gloria. ¿Sí? Yo les voy a leer esta pequeña diapositiva acerca de este tema. ¿Sí? Entonces, vamos a estar muy atentos. Empezamos. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Catecismo 10:30. ¿Quiénes van allí? Al purgatorio van aquellos que todavía no son santos, pero que no están en pecado mortal. Quienes entran allí han recibido la salvación eterna. Sin embargo, no debemos aspirar ir a este lugar, sino que debemos aspirar ir directamente al cielo, ¿verdad? ¿Quiénes van allí? Aquellas personas que han pecado, pero igual han recibido aquella salvación, ¿verdad? Han pecado, pero no lo han hecho de manera tan grave, ¿sí? Entonces van a ir allá al purgatorio a purificar su alma antes de dirigirse a la santidad del cielo, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? El alma es sometida allí a un fuego purificador que implica dolor a fin de reparar sus pecados y obtener la pureza y santidad necesaria para ver a Dios. La purificación del purgatorio se basa en el amor. Hay que aclarar que aunque en el purgatorio el alma es sometida a un fuego purificador, esto implica dolor. Esto no se puede equiparar al castigo del infierno. Eso se lo observó, ¿verdad, chicos? El día de ayer, ¿verdad? Acerca del infierno y días anteriores también acerca de la muerte.
La iglesia llama al purgatorio a esta purificación final de los elegidos que completamente distinta del castigo de los condenados, ¿sí? A ver si con esta parte argumentos para hablar de la asistencia al purgatorio nos puede ayudar Pacheco. A ver, Pacheco. Argumentos para hablar de la existencia del purgatorio. Aunque en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, está clara la idea del mismo. Tampoco aparecen en la Biblia palabras Trinidad, encarnación, etc. Y sin embargo, el protestantismo la acepta sin problema. Los protestas son muy firmes, de hecho, insisten en la idea de que continuamos pecando hasta el final de esta vida, a causa de nuestra naturaleza correspondida. Sin embargo, ellos saben que el cielo no estará nada manchado, impuro, y quien no tenga el vestido digno del vacante celestial no podrá estar allí. También hablan de la infinitiva misericordia de Dios, que perdona a quien se arrepiente, pero sabe que de toda palabra ocasiona que hablen de los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Así pues, si una persona pecadora se arrepiente, con la seguridad de Dios le perdona, pero aunque la sangre de Cristo le lave, esa persona seguirá pecando hasta el final de sus días. Y como el cielo no entra nada manchado y se nos juzgará hasta por nuestras palabras ociosas y quien no las ha dicho, no podrán ir al cielo. Entonces se condenará. No ni pensarlo, pues la persona se arrepentirá y ir al infierno van quien no se arrepiente. ¿Qué pasará con esa persona? Si no puede entrar todavía al cielo por no estar perfectamente purificada y no puede ir al infierno por haber arrepentido, tendrá que ir necesariamente a un estado distinto donde termine de purificarse y luego pueda llegar al cielo a gozar eternamente de Dios. Ese estado es purgatorio, es pura lógica. Listo, entonces chicos, aquella persona que se arrepiente, ¿verdad?, de corazón, recibe ese perdón divino de nuestro Padre Santísimo, ¿verdad?, que es Dios. Aquella persona no va a ir directamente al cielo, va a pasar por el purgatorio, ¿sí?, va a pasar por aquel lugar en donde va a ser purificado, ¿verdad?, su alma para que ingrese al reino de los cielos. Si hay, si como ustedes habrán escuchado en los temas anteriores acerca del infierno, ¿verdad? Aquellas personas que van allá son aquellas personas que están, guardan rencor, guardan maldad en su alma, ¿sí? Entonces no se arrepienten de corazón de todos los males que han hecho. Entonces aquellas personas van a ir directamente al infierno, no van a pasar por el purgatorio. ¿Sí? Porque no le corresponde esa salvación, ya que no se le ha otorgado el perdón divino, ¿sí? Porque no se han arrepentido de corazón. Pero aquellas personas que sienten la muerte ya y están a tiempo de conversar con Dios, de rezar, de ponerse en su santa gloria y pedirle perdón, aquellas personas, claro está, hemos sido pecadoras, ¿verdad? Entonces, aquellas personas pecadoras, antes de dirigirse a han recibido ese perdón, entonces antes de dirigirse al reino de los cielos deben de pasar por el purgatorio para purificar su alma. Listo, vamos a continuar. A ver, San Ginés, si nos puedes ayudar con el cielo, felicidad eterna. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama el cielo. El cielo es el fin último y realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Catecismo 1024.
El doctor Angélico Santo Tomás lo definió como el bien perfecto que sacia plenamente el apetito. Y Bocio afirmó al respecto que es la reunión de todos los bienes en estado perfecto y acabado. Dios ha hecho el hombre para el cielo, y por eso aquí en la tierra ningún hombre encuentra esa felicidad completa que tanto busca. Goethe afirma de sí mismo: se me ha enlazado como a uno de los hombres más favorecidos por la fortuna. Pero en el fondo de todo ello no merecía la pena. Y puedo decir que en mis 75 años de vida no he tenido 4 semanas de verdadera felicidad. Ha sido un eterno rodar de una piedra que siempre quería cambiar de sitio. Y es que, como lo afirma el padre George Loring en su libro Para Salvarte, la aspiración fundamental del hombre no puede saciarse con la posesión de un objeto. El hombre no puede alcanzar su felicidad plena en una relación sujeto-objeto, sino en la relación de yo y tú. Es decir, en la relación con una persona. Incluso en este mundo, la mayor felicidad está en el amor, y no precisamente el amor lujuria, sino el amor espiritual en el cielo. La posición de Dios nos proporcionará por el amor una felicidad insuperable. Listo, Sanguinés, muchas gracias. Entonces, allí, chicos, hemos visto el tema número 8, ¿verdad? Acerca de lo que es el purgatorio y la gloria, ¿verdad? Ya una vez pasando por el purgatorio, ¿verdad? Purificando nuestra alma, se llega a lo que es el cielo y por ende la felicidad eterna, ¿verdad? Entonces, como lo leyó ahí el compañero, ¿verdad? La felicidad no se logra siempre con bienes materiales o con objetos, en este caso, ni tampoco con el amor y la lujuria. Esa felicidad se llega gracias al amor espiritual con Jesús, el amor espiritual con Dios, ¿verdad? Con la Virgen Santísima y todos los santos, ¿verdad? Si nosotros tenemos dentro de nuestro corazón ese amor espiritual, ténganlo por seguro, chicos, que siempre vamos a llevar una vida llena de felicidad, ¿verdad? Porque las cosas buenas vienen por añadidura, ¿verdad? Si nosotros actuamos mal en la vida, hay cosas que siempre al principio van a estar bien, ¿sí? Al principio van a estar bien, sabiendo nosotros y teniendo en cuenta que estamos haciendo lo incorrecto, pero luego esas cosas se van a ir, como se dice, ¿verdad? En la lado popular, se van a ir volteando, todo nos va a salir a las cosas al revés. Entonces allí está el problema cuando decimos por qué hice aquello y nos arrepentimos, ¿verdad? Pero si nos arrepentimos a tiempo, pedimos el perdón a Dios, téngalo por seguro, chicos, que todos lograremos esa salvación que anhelamos el día que nos corresponda partir a su santa gloria, ¿verdad? Vamos a continuar, chicos, con el Ave María, a ver si les voy a pedir a Manzano si nos puede ayudar con esta bonita oración. A ver, Manzano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Listo, muchas gracias. Para culminar esta bonita oración, vamos a pedirle la bendición a nuestra Sagrada Madre, diciendo esta bonita oración, ¿verdad? Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos todos juntos el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos. A ver, Manzano y Guerrero. A ver, Manzano, en este momento está habilitada para que puedas dar la prueba del primer parcial, ¿sí? Ya te voy a habilitar la prueba del segundo parcial, ¿sí? Guerrero, también tenemos una prueba pendiente, tenemos el examen.
¿sí? Entonces, en este momento, Guerrero, Kenny, ¿sí? Ya la prueba está habilitada. Cruz, me vas a esperar un ratito, ya te voy a habilitar la prueba que tengamos pendiente, ¿sí? Voy a revisar también el listado para observar qué estudiantes también ya pueden rendir la prueba para empezarse a habilitar, ¿sí? A ver, chicos, ya Kenny, puedes ir a realizar lo que es el examen. Ingresemos ahí, recordemos que en décimo B hay diferentes subgrupos. Entonces busquemos el que diga examen del primer trimestre, décimo B. Ingresemos allí y realicemos la prueba, ¿sí? Asimismo, Manzano va a ingresar allí, décimo B, evaluación sumativa del primer parcial, y luego se dirigirá a la evaluación del segundo parcial. Entonces, los demás chicos, mucha atención, ¿sí? Antes de empezar, puedo observar que ingresaron varios estudiantes. A ver, chicos, ya lastimosamente ingresaron con atraso. Indíquenme apellido para colocarlos en la asistencia. Yo, profe, Fariño. Fariño. Ya listo. ¿Alguien más? Taylor, profe. Taylor. Baque, profe. Ya. Taylor, Baque. ¿Alguien más? Tomala, profe. A ver, Tomala, Ventimilla. Y Bajaña, profe. A ver, ¿alguien más? No pude escuchar al final. Bajaña, profe. A Bajaña, perdón. Ya, Bajaña. El profe López. Ya. Ya, López Paladines. Muy bien. Ya voy a nombrar los que tengo con falta. Si ya se encuentran, me indican presente. Tengo con falta a Ávila, Chiluisa, Delgado, Lamilla, Méndez, Muñiz, Morla, Beltrán, Panchana y nadie más. Si se encuentra, me indica presente, chicos, ¿sí? Presente, profe. Onofre. Ya listo, Onofre. Activemos cámara, Onofre, para poder empezar la clase, ¿sí? Ya listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Una pregunta. En el aporte, así, los literales que son de escribir, ¿cómo escribo? ¿Con minúscula todo o con mayúscula? Así es, con minúscula escribamos los manzanos. Ya. Listo, chicos. A ver, el día de hoy vamos a entrar a observar un tema nuevo en la parte de diseño, ¿sí? Este parcial lo vamos a ver combinado con la estructura de diseño y programación, ¿sí? Los estudiantes que tienen el programa y pueden trabajar con normalidad, pues muy bien. Los que no, vamos a estar muy atentos a la clase, ya que en esa misma hoja que yo les he facilitado, vamos a realizar un resumen o un informe de lo que hemos visto y de las herramientas que se han utilizado el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a estar muy atentos para poder realizar ese informe y no nos podamos quedar sin puntos, ¿sí? Los demás que vamos a trabajar en el programa, pues a estar muy atentos a lo que se va a realizar el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a ver otra bonita herramienta que nos permite crear formas, ¿sí? Creamos formas a través del cuadrado, círculo y las demás formas que nos permite utilizar el programa, ¿sí? Esa herramienta se llama creador de formas, ¿verdad? Nos permite unir y enlazar las formas que nosotros deseamos crear, ¿sí? Por eso su nombre, creador de formas, ¿verdad? Esta herramienta nos permite escoger, ¿verdad? Entre un círculo, un cuadrado o un rectángulo, unirlo, borrarle ciertas partes, chicos, y unirlas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros creamos dos circunferencias y las deseamos unir, ¿verdad? Como una especie de candado o de argollas, ¿verdad? Sí se la puede realizar a través de esta bonita herramienta que se llama creador de formas. Y más o menos debe de quedar algo así, ¿verdad? E incluso esta herramienta nos permite personalizar y crear nuestros propios logotipos, ¿sí? Por ejemplo, aquí les he traído un ejemplo de lo que se ha creado, ¿verdad? Que son dos argollitas que dan las especies que están enlazadas, ¿verdad? E incluso dos cuadrados que tranquilamente pueden ser e incluso un logo de una empresa. También podemos crear imágenes,
¿sí? Por ejemplo, déjenme abrir el programa y les muestro. Allí yo he creado una especie de cabeza de robot, ¿verdad? Para mostrarles allí cómo podemos hacer aquello a través de esa herramienta que se llama creador de formas, ¿sí? Entonces, chicos, si ya tienen abierto su, si no lo tienen abierto, pues abran el programa para que podamos ir haciendo el paso a paso, ¿verdad? Una vez que estemos allí. Sí, entonces. Profe, dígame. Disculpe, es que recién entro. Apellido. Méndez. Ya, Méndez. Listo, Méndez. Ya, perfecto. Méndez, vamos a estar atentos a la clase. Sí, ya recién vamos a empezar. Entonces, aquellos estudiantes, como lo mencioné al principio, que no van a realizar la prueba, perdón, que no van a realizar, no tienen la posibilidad de tener el programa en su computadora, pues estamos atentos, ya que en el mismo archivo Word que les facilité material de trabajo, allí vamos a realizar un resumen, ¿sí? De todo lo que se observó en la clase el día de hoy. Por ejemplo... Dígame. La estudiante Bianca Chirluisa sí está presente, solo que no puede prender el micrófono. A ver, Chirluisa, ya la vamos a buscar en los participantes. Ya listo, Chirluisa. ¿Qué inconveniente tiene con el micrófono? Sí, profesor. Ya listo, vamos a colocar en asistencia. Con atraso, porque ya sí ingresamos tarde. A ver, chicos, ahora sí, muy atentos. Ya, ahora vamos a, ya sabemos, crear un nuevo archivo. Vamos a nuevo, en este caso vamos a trabajar con web. ¿Sí? Aquí colocamos web, ¿verdad? En el área de recorte. ¿Sí? Y le damos una medida grande, ¿verdad? O, si, o podemos también trabajar con, si nos aparece allí web, simplemente la palabra, también lo podemos utilizar. ¿Sí? Aquí en el área de recorte, web, ¿verdad? Entonces abrimos y le damos OK. ¿Ya? Entonces ahí tengo creado lo que es mi mesa de trabajo, ¿verdad? En Illustrator. Lo que yo les voy a mostrar, chicos, es lo siguiente. Cómo vamos a crear lo siguiente. Aquello que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, toda esta cabeza de robot, ¿verdad? Esta que está aquí, la creé con diferentes formas, ¿verdad? Y luego la hice una sola, ¿sí? Entonces, todo esto son diferentes formas, círculo, rectángulo, cuadrado, rectángulo también, ¿verdad? Asimismo, acá tengo círculos, ¿sí? Y acá tengo diferentes cuadrados, ¿verdad? Aquí, justo en esta forma que se ha creado, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, poniéndole de ejemplo, es el logo que ustedes observan de Banco de Pichincha, ¿verdad? Que es como una especie de un cuadrado y una así especie de una C, ¿verdad? Una L más o menos. Entonces fíjense bien cómo eso tan simple puede hacer un logo tan grande, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos permite realizar esta bonita herramienta creador de forma. ¿Sí? Entonces aquí ya se ha creado un vector inventado, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con esta herramienta? De la siguiente manera, ¿sí? Voy a enseñarle cómo podemos hacer esta cara de robot, cómo podemos hacer este círculo que está aquí entrelazado, ¿verdad? Unido a esos anillos y también una especie de logo, ¿verdad? Utilizando los cuadrados, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestra área de trabajo, nuestra mesa de trabajo y vamos a escoger un cuadrado. Vamos a empezar con la cabeza del robot, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadrado allí. Vamos a colocarle un color. Vamos a colocarle este color. Ya. Le voy a quitar aquí el trazo. Se lo elimino, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo la cabeza para empezar. ¿Sí? Voy a crear otro cuadrado pequeño allí. Voy a cambiarle de color para poderlo diferenciar. ¿Sí? Lo ubico aquí, ¿verdad? Chicos, para realizar una copia, sabemos que control C, control V, ¿verdad? O podemos utilizar también la tecla Alt, ¿sí? La tecla Alt, seleccionando el cuadrado, ¿verdad? Fíjense bien que ahí me aparece como dos punteritos. Me permite arrastrar y crear otro, ¿sí?
perdón. ¿Sí? Me permite arrastrar y crear otro, ¿sí? Allí, justo allí. Con la tecla Alt o utilizamos el típico Control C o Control V, ¿verdad? Aquí le voy a dar, voy a crear una especie de rectángulo para crear lo que es la boca, ¿sí? Vamos a darle otro color a estos que están aquí para que se note. Bueno, sí, a pesar que sí se aprecia, ¿sí? Vamos a crear con un círculo unas orejas, ¿verdad? Voy a crear esta que está aquí. Aquí. Se lo coloco aquí, control C y control V. Ya, le creo aquí las orejas. ¿Verdad? Allí. Ahora vamos a crearle una sola antena, ¿verdad? Vamos a crearle una sola antena. Podemos utilizar también un cuadrado, un rectángulo, para crearle una sola antena, ¿verdad? Una aquí. Y un círculo. ¿Sí? Fíjense bien que aquí he creado diferentes formas, pero la vamos a hacer todo uno solo, ¿verdad? Allí. Entonces allí ya tengo armado, chicos, la cabeza del robot, ¿verdad? Para utilizar la herramienta de creador de formas, debo de seleccionar todos los elementos o todas las formas que he utilizado, ¿verdad? Lo selecciono todo, clic sostenido izquierdo y arrastro, ¿verdad? Entonces, aquí hay una herramienta, justo aquí en el panel de herramientas. Vamos a buscar la que diga creador de forma, que es esta que está aquí, que son dos circulitos y una flechita. Ahí tiene el nombre creador de forma, ¿verdad? Está abajo de herramienta anchura, si no les aparece allí. Ahí está creador de forma, ¿verdad? Este creador de formas, chicos, me permite unir y borrar, ¿sí? Unir utilizando clic sostenido izquierdo, ¿verdad? Yo puedo unir estos dos elementos aquí con la cabeza. Lo he unido. Fíjense que aquí ya no aparece la parte. Fíjense que aquí está diferente. Aparecen dos partes. Aquí ya aparece una sola parte. Se ha unido estas dos figuras, ¿verdad? Asimismo, voy a unir la antena. Fíjense bien, clic sostenido izquierdo y hago como que trazo una rayita, ¿verdad? Para borrar, por ejemplo, si yo quiero borrar los ojos y la boca, mantengo presionado la tecla Alt, ¿verdad? Asimismo, como que trazo una raya y se borra. Mantengo presionado la tecla Alt, clic izquierdo sostenido, como que trazo una raya hacia abajo y se borra. Asimismo, hacia abajo y se borra. ¿Sí? Si yo deseo borrar esta parte que está aquí, justo esta partecita nada más. Asimismo, Alt, trazo una rayita y se borra, ¿verdad? Pero no lo deseo así. Para unirlo, simplemente trazamos una raya sin presionar ninguna tecla, solo con el clic sostenido y una raya, ¿verdad? Entonces ahí tengo unidas mis formas. ¿Sí? He creado una sola forma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no tengo unido esta antena con la cabeza. Si yo deseo, lo puedo dejar así para poder colocar color diferente, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una sola parte, fíjense bien. Ya esta viene a ser otra parte separada. Ya no están por los círculos ni los cuadrados que acabé de crear, ¿sí? Entonces se han hecho dos partes. Si yo deseo que esto sea una sola parte, así mismo lo selecciono, creador de formas, clic izquierdo sostenido y trazo una raya hacia las partes que deseo unir. Fíjense bien que ahí todo se está uniendo. ¿Ya? Entonces he creado una sola forma, un solo vector, ¿verdad? Ahora lo selecciono y le puedo cambiar de color que yo desee, ¿sí? Le puedo otorgar el color que yo desee. Y fíjense que se ha creado una sola forma, ¿verdad? Con diferentes herramientas, con diferentes figuras. Cuadrado, círculo, óvalo y rectángulo, ¿verdad? A ver, chicos, hasta allí alguna pregunta que no haya quedado clara. Me indican para poder repetir, o si quedó claro, pues perfecto. A ver, los escucho.
quien tenga alguna duda, inquietud acerca de este tema de creador de formas. ¿Ninguno? Listo. A ver, chicos. Para profe, crear... no, profesor. A ver, dígame, les escucho. ¿Esta clase la va a subir en modo? Ya, la voy a subir en modo, así mismo, para que ustedes puedan realizarla, ¿sí? Listo. Entonces, ahí tengo, he creado ya la forma en la cabeza del robot, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a crear alguna especie de un logo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Utilizando cuadrados, ¿verdad? He creado un cuadrado, puedo utilizar control C, control V, duplico mi cuadrado, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá para que no se pierda. Entonces, lo voy a colocar de esta manera, ¿sí? Fíjense que tengo dos cuadrados. Para utilizar el creador de formas, debo de seleccionar, ¿verdad? Mis figuras. Las selecciono, fíjense bien que ambas están seleccionadas. Ahora busco el creador de formas. Fíjense bien, ahí tengo todas las herramientas aquí en mi panel, ¿verdad? Y busco la que diga creador de formas, que es esta que está aquí. La selecciono y ahora puedo unir todo esto como puedo borrar ciertas partes. Por ejemplo, si yo deseo borrar esta parte que está aquí, mantengo presionado Alt y trazo una línea, sea con clic sostenido izquierdo, sea horizontal o vertical, ¿verdad? Allí. Entonces se ha creado allí esta forma. Si yo la deseo unir, simplemente no presiono ninguna tecla y la trazo. Fíjense bien que se están uniendo las dos, ¿sí? Entonces ahí se ha creado uno solo, ¿verdad? Entonces aquí le puedo dar un color. Y acá le puedo dar otro color. ¿Ya? Entonces, ahí he creado una especie de algún logo. ¿Sí? Lo puedo girar. ¿Sí? Y le puedo dar otro aspecto, ¿verdad? Incluso se puede crear diferentes formas. Asimismo, control C, control